E aí, pessoal, tudo bem? Vinícius Júnior ou Messi? Depois de grandes temporadas ao mais alto nível do futebol europeu, onde sem dúvida marcou época, o argentino Lionel Messi está chegando ao fim de sua carreira e novas estrelas estão surgindo. Como Vinícius Júnior, o brasileiro parece tomar seu lugar nos próximos anos. É Vini Aldo o melhor futbolista que terá a Copa América? Está Messi, não, todavía? No sé. ¿Quién es el mejor futbolista de la Copa América? Ya, curva esa, siento. Podía olvidarme de Messi, pero no, no nos podemos olvidar de Messi. Es Messi. Después. Pero el nivel de Vini y de Messi hoy, ¿cómo están? Vini ya es un nivel de Copa Oro. Perdón, ya es un nivel de Balón de Oro. Ay, me espantaste. Dije, nivel de Copa Oro, sí, Dios. Sí, sí, creo que quitando el factor Messi, ¿no? Que es tan diferente, que es tan peculiar, que es legendario. Vinicius es el que debe de cargar con esta Copa América. Pero hoy ves todavía en nivel a Messi por encima de Vini. No, pero es que es un estatus diferente, Alex. O sea, pertenece a... No, no, pero yo no te dije diferente. ¿Quién es la leyenda de la Copa? Dije, ¿quién es el mejor futbolista hoy que tiene esta Copa América? Messi. Ya se quedó pensando, Rafa. No, no, Vini. Vini. Presente, te digo, tomando en cuenta. A ver, sí. Y obviamente estás hablando de, no sé. Para mí, el mejor de la historia. Habrá quien piense distinto y es respetable, pero hoy por hoy lo de Vini sí está un par de escalones arriba de Messi. Vaya, para acabar pronto, Luis Díaz... También creo que hoy está un escalón arriba de lo que puede ofrecer Messi, entendiendo la inconmensurable figura de la que estamos hablando. Ya te va a empezar a llover. ¿Pero son esos dos? Bueno, es que no falta el que diga, ah, Luis Díaz es mejor que Messi. Nadie dijo eso. Hoy por hoy pueden ser más determinantes. A ver, Russo. Russo se va a complicar. Hablando del nivel actual, claro, a mí me parece que Vinicius, que se mantiene jugando en uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, que acaba de ganar una Champions, que... viene de ganar cosas importantísimas, que viene en un nivel fantástico, mucho más suelto que cuando inició. Es un jugador tremendo. O sea, el nivel de Vinicius hoy, claro que está por encima del de Messi, pero cuando hablamos de Messi no podemos dejar de percibir todo lo que su trayectoria trae atrás de él. Ahora, a mí también como, es el jugador más importante en la historia. Así como en años anteriores hablábamos de que a la selección le restaba a Messi, hoy tiene una selección que le suma muchísimo. Sin duda, y juega para él, además. Exactamente. Está muy arropado. Muy arropado. Entonces, eso es una gran prueba. Después de un año de ver a Messi en el nivel de MLS, en ahora, el nivel con CACAF, sí, está bien. Vamos a ver lo pero, que tanto pero se eleva. Yo sigo viéndolo meter pases espectaculares. Exacto. Tiros libres al ángulo. A ver, es que Messi arropado con Argentina, donde ya se liberó de presión. Creo que es más presión. ¿Está más presionado hoy Vini y Brasil o no? Sí, está liberado Argentina, claro, por claro. supuesto. Oye, hay mucho más presión sobre Brasil. ¿Qué se le puede reprochar hoy a Messi vistiendo la camiseta de la selección? Sí, aunque pierda esto, no pasa nada. Ya aún quedándose en fase de grupos, en un fracaso enorme. Creo que es la primera vez que Argentina llega a una Copa América con este nivel de presión tan bajo, ¿no? Atualmente, há muitas dúvidas sobre o desempenho da seleção brasileira na Copa América, bem como sobre o que o Vinícius Júnior vem fazendo nos amistosos. Primeiro, estou convencido de que o Brasil dará a volta por cima na Copa América e será campeão. E no caso do Vinícius Júnior, você acha que um jogador que vimos fazer coisas impressionantes contra os melhores times do mundo, vamos duvidar de seu talento só por causa de alguns amistosos contra os Estados Unidos e o México, onde ele certamente nem quis arriscar seu físico? Ele deveria estar com 10 pontos para seu retorno ao Real Madrid. E se ele fosse arriscar por seu país, ele o fará na Copa América e não amistosos. Obrigado, amigos, por ver o vídeo. Por favor, deixe seu comentário. Até a próxima.